Bienvenidos emprendedores. El día de hoy continuamos dando respuestas a todos sus comentarios en redes sociales. Comenzamos. Vamos a contestar un comentario de Fernando Juárez en YouTube, el cual tiene todo mi respeto. Tiene razón en su comentario, la verdad. No tengo mucho que decir en ese punto. Dice que se suscribió al canal para realizar algunas importaciones. Te felicito, es bueno emprender, pero que me enoja, dice. Yo creo que quiso decir me enoja, me zurra y me excrementa. Eso lo voy a agregar yo, mi buen Fernando, porque sé, te entiendo y sé qué sentimiento estás sintiendo, la verdad, ¿va? Y a la vez te preocupa. Por muy barato que estén los productos en China, la gente mediocre se conforma con ganar 20 pesos solamente, y es que malbarata un producto que puede ganarle hasta el 100 o hasta el 300% si se quiere. Pero la gente estúpida se pone el pie sola y a la vez a otros. La economía no va a crecer si siguen esos pasos, ni mucho menos progresar como emprendedores. Actualmente este video lo estoy haciendo el 26 de febrero del 2021. Aquí hay un punto muy importante. Hay mucha gente que todavía tiene mercancía almacenada en sus bodegas, en sus casas, digamos, y tiene mercancía en los almacenes de Mercado Libre y de Amazon actualmente. Mercancía que fue importada informalmente antes que los marketplaces hicieran lo de la contribución, o que tuvieras que darte de alta y hicieran las retenciones de impuestos. Por eso esos costos tan ridículos que tú tienes, porque tienen excesivo inventario. Yo creo que se va a regularizar, Fernando Juárez, no te desmotives. Todos estamos sufriendo eso. ¿Cuál es una buena estrategia? Vender en más de un marketplace. Tener más. Recuerda que los marketplaces son puntos de venta. Tienes que tener más de un punto de venta. Amazon, Mercado Libre, Shopify, Electra, Claro Shop, Linio, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera. Entre más canales de ventas tú tengas, tus ventas van a aumentar más, ¿sale? Otro consejo que te puedo dar muy importante es que le hagas un diferenciador a tu producto. Alguna caja, un embalaje, alguna etiqueta, alguna presentación. Le pongas branding, que le hagas una marca. Que le hagas una marca al producto por categoría, por ejemplo. Que lo diferencie de otros. Que tengas que invertir en marketing, agarrando patrocinios a lo mejor de algún fútbol, de algún jugador. O en este caso ya no ocupas ese tipo de marketing o publicidad. Puedes agarrar a algún influencer de los TikTokeros que son ahorita muy famosos y que ellos usen tus productos, por ejemplo, para que la gente vea. Todo este tipo de estrategias puedes sumar y te puede ayudar. Tienes que diferenciar tu producto de la competencia. Muchos gurús del marketing actualmente que te dice que importes, que vendas en plataformas digitales, lo que no te dicen es que ellos empezaron hace 5 años como mínimo. Cuando ellos empezaron no había todo este descontrol y toda esta mala competencia o buena competencia. Ellos ya tienen una marca posicionada, tienen ventas posicionadas, tienen un buen prestigio en la plataforma, grandes ventas. La gente cuando compra un producto se va a la plataforma, al Mercado Libre, a tu cuenta. Y ve que tiene 5 ventas y ve que otro güey tiene 10.000 ventas de un producto. La verdad no te compra a ti, le compra al otro. No sé si eso es bueno o malo ahora hablando del lado del comprador, que no le da oportunidad a emprendedores. Pero tienes toda la razón. En este 2021 se aceleraron mucho las ventas digitales. Con la pandemia se adelantaron de unos 5 a 10 años ese tipo de compras o tecnología, que perdimos una ventana de tiempo aquellos que iniciamos vendiendo, por ejemplo, en plataformas digitales. Nosotros, como agencia online, tenemos 20 años importando a ustedes sus productos, pero importando nuestros propios productos con esta nueva marca, tenemos menos de un año y no tenemos un año ya. Tenemos un poco más de un año y la verdad, sí nos está costando posicionar una nueva marca, con una nueva cuenta, con una nueva empresa, para que se pueda vender. A diferencia de otras empresas, otras marcas que ya tenemos consolidadas, que ya las tenemos bien posicionadas, que siguen vendiendo al 100 o 300%, como tú dices, a diferencia de otros que no pueden vender. Pero estás hablando que también recuerda que en Amazon, en Mercado Libre, ya hay el Ads,
¿Qué quiere decir eso? Tienes que pagar por publicidad para que tu producto se vea antes que otros productos. Antes no había ese ads en las plataformas. Todos salían, todos vendían y se posicionaban dependiendo mucho de los requisitos mínimos de publicar buenas fotos, buenas descripciones, etcétera, etcétera. Actualmente muchos pagan publicidad dentro de Mercado Libre y pagan publicidad dentro de Amazon. Si tú no inviertes en publicidad en esas plataformas, imagínate que hay empresas que, por muy chiquitas que sean, están invirtiendo de 100 mil hasta 1 millón mensual para que sus productos se vean primero que los tuyos. Entonces, si tú eres un pequeño emprendedor con un producto que ya se está manejando, que no le inviertes ni un peso en la publicidad, ¿cuánto vas a poder competir con esas grandes marcas? Es la realidad que se está viviendo Fernando Juárez. No hay otra. Hay que darle. Recuerda, somos logística.